¿cómo están? Bienvenidos a nuestro micro de cocina del día de hoy. Hola Paula. Hola Dani, ¿cómo estás? Un día especial. Muy especial. Una noche especial. Estamos en víspera de Navidad. Es una alegría muy, muy, muy grande ya estar sobre las fiestas. Qué rápido pasó el año, ¿verdad? Se fue rapidísimo. No sé por qué sí. Muy, 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 muy rápido. Fue un año intenso, un año de cambios también. Sí, se sintió. Sí, sí, fue un año que se hizo sentir. Exactamente. Bueno, qué mejor que agasajar a nuestra familia con un rico plato, con algo sabroso para estas fiestas. Y vamos a una receta clásica, tradicional para esta noche. Vitel toné. Ay, no, me encanta, Dani. Te lo había pedido hace un tiempo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, lo pendiente es deuda. Así que lo vamos a hacer el día de hoy. Es una receta que lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo que les resulte simple y sencillo. Y está bueno porque vos fijate que lo preparás ahora, lo dejás un ratito en la heladera, un tiempito en la heladera, y para esta noche te lucís, y si no lo comemos toda la noche, nos queda para mañana, para el almuerzo, que creo que cuando más rico queda, o cuando a veces más se disfruta el plato, ¿verdad? Queda más rico de un día para el otro, no sí, sé por qué, si es porque... Porque se maceran y se concentran más los sabores, pero también pasa que uno tiene muchas expectativas a la hora de comer y es como que llena la mesa y por ahí se disfruta más al otro día que comemos lo que quedó, ¿verdad? Suele pasar eso, y sobre todo con el vitel toné, de mis platos favoritos, lo como muy pocas veces al año, no todo el mundo sabe hacerlo, así que está buenísimo que aprendamos todos, no, y de última puedo aprender yo, que tanto me gusta saber hacerlo. Como a gente de tu edad, gente que está empezando a querer independizarse de lo que es las tradiciones, o también querer aprenderlas para continuarlas a nivel familiar, siempre hay un secretito en estas recetas que viene de familia, Pero la base, yo te voy a explicar el clásico, la base. Por una cuestión de tiempo, como la televisión es muy tirana, obviamente yo no te voy a hacer un peseto grande, que puede, un peseto te puede rendir 1,5 kilos como 8 porciones de buen comer. Esto, vemos que esto es un plato de entrada. Es un plato, no es el plato principal de una cena. Puede ser también, si vos decidís de repente, qué sé yo, hay mucha gente que trabaja también el día de hoy y termina tarde, entonces a lo mejor mucha gente opta por los platos fríos. Puede ser también que sea un complemento más de lo que es la comida de la noche buena. Nosotros vamos a hacerlo en cantidad más pequeña, o sea, nuestro peseto va a estar cortado ya en rueda, pero generalmente cuando vos haces el vitel toné, que lo haces cantidad para que te quede, vos servís el peseto, y después, una vez que esté frío, lo cortás, ¿no es cierto? Y que esté bien frío, que haya reposado bien, porque entonces se va rompiendo, la rueda salga bien prolijita. En este caso, te cuento que nosotros lo vamos a hacer, pues ya tenemos nuestro peseto cortado en rueda, porque esta receta la tenemos que hacer en un tiempo más corto, no nos lleva, no podemos tomar todos los tiempos que realmente la receta lleva cuando se hace en cantidad. Se entiende perfectamente. Claro, es para que lo disfrutemos nosotros. Me parece que va a haber mucha gente contenta, sobre todo nosotros, que cuando terminemos vamos a comerlo. Creo que sí. Vamos a poner manos a la obra entonces. Dale, dale, dale. Empezamos con la receta de hoy, para esta noche, vitel toné. 25 años de trayectoria avalan el trabajo de Carnicería La Familia, que ofrece al público carnes finamente seleccionadas. En Dorrego 1480, Crespo, Entre Ríos. Bueno, vamos a empezar nuestra receta del día de hoy, pero antes de empezar, te voy a mandar un saludito a Luisa y a Marta, que nos siguen todos los jueves y nos hacen llegar permanentemente su afecto, su entusiasmo, y la verdad que nos carga alegría. Obviamente. Carga alegría. Un beso entonces a Luisa y a Marta. A Luisa y a Marta. Bueno, vamos a empezar nuestro vitel toné. Había dicho anteriormente de que generalmente este es un plato que vos haces una cantidad. Para que rinda para varios comensales. Entre mínimo 8 personas. Con un peseto de 1,5 kilos, de 1,5 kilos, tranquilamente comen bien 8 personas, para tenerlo en cuenta el dato. Pero yo en este caso te expliqué que por una cuestión de tiempo, que me tiraron en televisión, nosotros lo vamos a hacer de una forma distinta para que quede bien hechito, realizado, terminado en tiempo y forma en lo que dura nuestro micro de cocina. Para que veas que lo hacemos todo natural, lo hacemos acá cuando vos lo estás viendo el paso a paso. Yo te diría que si vos haces un peseto entero, lo que te sugeriría por ahí es que lo vayas enhebrando con hilo de algodón, como si fuera un matambre, pero así nomás al peseto entero.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pisato así no se deforma cuando vos los hervís. Y es importante para la vista que la rueda quede en una forma que conserve en la forma del peseto, ¿viste? Que no es muy redondo, pero para que sean parejitas y sea prolija la presentación del plato. Te va a quedar esta forma, esto lo llamamos redondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para empezar, empezamos con la carne, por supuesto. Después, a medida que vayamos haciendo los pasos, te voy a ir explicando cómo lo harías en caso de hacer el peseto entero. Bien. Porque por ahí también tienes ganas de hacerlo así. Buenísimo. Para, a lo mejor no todos comen vitetonel y quieren hacer para dos personas. No importa, por ahí son dos también en la mesa. También. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer esto? Lo vamos a poner en una cacerola a hervir con agua, pero ¿cómo? Los condimentos los vamos a poner en el agua. Vos podés hacer un atadito con hojas de laurel, le podés poner apio, le podés poner perejil, le podés poner tomillo y la sal gruesa va en el agua. Sal gruesa, acordate. Bien. Yo en este caso, fíjate que tengo mi plantita de tomillo acá. De Huerto del Edén. De Huerto del Edén. Qué lindo tener la plantita. Ay, sí, sí, qué cosa preciosa es sacarlo de la placeta y pasarlo directamente a la comida. Le agradecemos, ¿verdad?, a Clau, me olvidé, nos dejó una tarjeta muy linda deseándonos, sí, que tengamos una feliz Navidad. Muchas gracias a Claudia, sí, de Huerto del Edén, que nos acompañó todo el año. Dicho sea de paso, ahí tenemos nuestra canasta con todos, hortalizas, frutas. Hortalizas de Claudia, exacto. De Huerto del Edén. Qué bien que huele el tomillo, es muy perfumado. Entonces también vamos a pasar un poquito de perejil, lo vamos a poner también. Pero fíjate que lo voy a poner así, en ramito. No lo voy a picar ni nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es perfumar la carne. Acordate que te dije que le podés agregar apio, le podés agregar laurel, hojitas de laurel también. Yo no lo voy a cargar tanto porque son pocas ruedas y para que no salga tan fuerte. Pero en realidad, el peseto cuando está entera la pieza, sí es importante que estas cuatro verduras no te falten. Acordate que yo te había dicho que la sal la poníamos en el agua, ¿no? Tiene que ser sal gruesa. Si tenés parrillera es lo mismo. Ahí se ve. Y ahora vamos a poner nuestra rueda acá, en el agua. El pesetito. Carne de la familia. Obviamente, siempre riquísima, de primer nivel. Mira, se nota que está espectacular este peseto de internet. Esto va al fuego, lento, lento. Yo no le pondría fuego fuerte por una cuestión de que la carne es como que se pone dura. Le vamos a poner unos trocitos de zanahoria. También es para que se impregne con el aroma. Para que se impregne con el aroma, exactamente. Y también le vamos a poner cebolla. No sabía que llevaba todos esos ingredientes en el agua. En el agua, sí. Se hace como un caldito. Y también si te gusta y querés, le puedes agregar un caldito de esos que hacemos cuando hacemos cuando los hacemos instantáneos. Claro, o instantáneos. Un caldo en cubo, o un caldo, un sobre en polvo. Lo que quieras. Escúchame, Dani, ¿esta manera de cocinar el peseto sirve solamente para el vitetoné o es una manera de enternecer también? Fíjate que como yo lo está cortado, el grosor con el que está cortado, que es casi un centímetro, también podés hacer a champiñón. Ah, bien. Claro, porque lo podés hacer así, porque al champiñón lo podés hacer al horno también, ¿me entendés? Pero si por ahí, así queda muy rico también. Bien. Muy, muy rico queda. Vos lo hervís las ruedas, lo sacás a punto y después los bañás en salsa. Si ahí se después todo junto, si te queda un toquecito en el horno, qué exquisito. Bueno, haces corteza también. Esto va al fuego ahora y en este caso, como son ruedas, va a llevar menos tiempo. Capaz que en 30 minutos esto ya está a fuego suave. Pero si hablamos de un peseto que tiene que estar cubierto de agua y que se supone que es una olla más grande, con más capacidad de líquido, y calcularle hora y media, hora y media. Que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hacía? El Huerto del Edén. Frutas exóticas y tropicales mimando el corazón de los extranjeros. Verduras, hortalizas. Horarios de atención: lunes a jueves de 8 a 13 y de 16:30 a 20:30. Viernes de corrido desde las 8 hasta la puesta del sol. Domingos y feriados, mediodía.
Ventas por mayor a comercios y comedores. Huerto del Edén, 9 de julio 50, Libertador San Martín. Bueno, vamos a empezar con nuestra salsita. Ya el peceto lo pusimos en el fuego, se estaba haciendo. Vimos cómo se estaba haciendo. Ahora, en este caso yo iba a hacer una ración más pequeña porque tenemos menos cantidad de carne. O sea, te habíamos dicho que lo nuestro es express, nuestro es de mitad tonel. Entonces yo le puse acá 2 yemas de huevo. ¿Por qué? Porque los huevitos son de campo, son huevos chiquitos. Pero para, ¿te acordás que en relación a que yo te había dicho que si vos tenías un peceto de 1,5 kilos con 3 yemas, creo que va a andar perfectamente bien para hacer nuestra salsa mayonesa de vitel tonel? Fíjate que la estoy batiendo. ¿Y qué le voy a agregar a esto? Sal fina. Lleva un poquitito de sal fina. Y también le vamos a agregar pimienta blanca. No puede faltar. No, en absoluto. Lo mismo que si no tenés alcaparra. Está bien, esa cantidad tiene que ser abundante. Después vamos a agregarle más cosas. Perfecto. Ahora lleva el jugo de limón. Buenísimo. Lo que hay que tener mucho cuidado es de la semillita. Ya se la vamos a sacar. Una cucharita y le sacamos la... No cayeron muchas, cayó una sola. Bien. Mejor. Qué buena puntería. Mejor así. Genial. ¿Qué hacemos con esto? Lo empezamos a batir. Lo batimos mucho. Esto está bueno que lo hagas con batidora todavía, porque después vas a tener que usar la procesadora. Si te interesa que quede bien, bien cremosa la salsa, y en caso de que no te importe, que quede como, a ver, un poquito más rústica, se pueden ver cuando le agreguemos las anchoas y el atún. El atún acostumbrado a comprar en aceite. Es el ideal para este plato. ¿Qué más le agregamos a esto? A esto le vamos a agregar 1 cucharadita de mostaza. Cortito, de la salsita. Sí, va a quedar potente, pero es riquísimo, es lo que hace a la esencia. Pero lo que pasa es que no te olvides que la carne, como el peceto, es insulsa. ¿Viste? Entonces está bueno hacer una salsa que esté potente. A esto lo vamos batiendo y que le vamos a ir agregando aceite. Vamos agregando aceite. Las yemas eran pero bien, bien coloradas, porque a veces las yemas son más amarillas, ¿viste? Estas eran naranjas. Agregamos el aceite. ¿Cuánto de aceite? Y 200 centímetros cúbicos sería lo ideal si haces un peceto de 1,5 kilos, agregándole 3 yemas, ¿verdad? Sí. En este caso nosotros le agregamos menos. Entonces le agregamos menos aceite también. Fíjate cómo va cambiando la textura, ¿no? A esto lo que vamos a hacer es agregarle las anchoas y el atún y lo vamos a poner en la procesadora. Y una vez que vengamos del corte, vamos a presentar nuestro vitel tonel ya con el peceto listo, servido al plato. La Agrícola Regional posee dentro de sus múltiples rubros agropecuarios, de consumo y de servicios, la producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias. Dentro del catálogo de productos, cuenta con 16 opciones de la más alta calidad en el mercado, elaborados con productos de la zona, bajo estrictos controles de calidad. Orégano, coriandro, nuez moscada, menta, ají molido, ajo en polvo, albahaca, pimienta blanca, pimienta negra, pimentón extra, provenzal, perejil, pesto, chimichurri, condimento para pizza, especias surtidas.